Hola. Gente, ¿cómo estamos? A ver. Bueno. Ya estamos en otro stream. Después del de noche, que estuvo buenísimo, weón. Quedamos con harto lore. ¡Oh! Gamer Promedio, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado su Viernes Santo aquí? ¿Ya rezó? ¿Ya comió pescado? Aquí estamos, buena, buena. Durmiendo. Ah, sí, claramente. Obviamente, pues hay que aprovechar el feriado. Y qué mejor que aprovechando que haciendo stream, weón. Sí, pescadito. Ah, sí. Pescadito rico. Yo a la noche, a las 11, voy a comer panadita camarón. Que eso, que es un clásico aquí. Que es un clásico en mi casa de Viernes Santo. El sábado voy a comer masao. Chupalo entonces, wey. Ya, bueno. ¿Y qué tal tu semana, Sofus? ¿Mañana se viene la grande o no? ¿Estás preparada? La pregunta es si yo estoy preparada. No lo sé. ¿Qué es lo que vendrá? Tengo muchas preguntas desde el día de ayer. Amiga, ya no estoy en el... ¡Mi no! ¡Puta madre! Hola, wea mala. ¡No! ¡Chao! ¡Chale! Bueno, yo entonces siempre iré a tu altar y te dejaré florecitas para acordarme. Y yo no soporto, weón. Está bien, pues está bien. Así hay que hacerlo, pues sí. Mejor solo que mal acompañado, como dicen. Bueno, entonces, si es que hoy día entro o mañana, cuando entre, así nomás, claro, sí. Voy a ir a dejarte flores. Que yo te hice un altarcito, no sé si lo viste. Lo hice al frente del otro pajarito que había en el server. No sé si lo viste. Ahí te voy a ir a dejar florecitas. Sí, ahí sí lo vio bien. ¿Y te gustó? No sé si quedó bueno. Espero que te haya gustado. Ahí le voy a dejar florecitas. Está bonito. Ay, gracias. Ya sea hoy día o mañana, porque creo que hoy día hay otro mini evento. O sea, como que quedé con una misión con el choripán, la Pinky, el Pancho y la Mochi y la Teshi. Así que voy a ver si día la noche entro, aprovechando que mañana no tengo ensayo porque es Semana Santa. Así que voy a hacer dos streams en un solo día. Así de pro, weón. No, es que tenía muchas ganas de jugar Hollow Knight, pues, weón. Además de que iba a venir aquí y tengo esta calidad de audio que no tengo en mi casa. Entonces, en mi casa ya me voy a escuchar como el hoyo. Yo estoy en un... en un server, güey, ahora jugando con un aldeano culiado. Con los peruanitos. Los peruanitos malos, los peruanitos buenos. Ay, compadre, me estremezco. Te hago un ASMR de la más mejor, hablando con una buena calidad de audio. ¡Ah! Ya, bueno. ¡No! Soy muy gay. Puta madre. Ya. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer el día de hoy? Ya que está. Nos va a acompañar en este stream una señorita gamer promedio. Vamos a jugar nada más y nada menos que Hollow Knight, que es un juego, puta madre. Tenía tantas ganas de jugarlo porque ahora se viene grande, conchetumare. Se viene, weón. Ahí ya viste el título, ¿o no? Si viste el título, weón. Ya. Bueno, aquí subimos. Ya. En el stream anterior, quedamos en que íbamos a explorar. Se vienen cositas, sí. Pero de verdad. Vamos a explorar aquí lo que es Cumbres de Cristal. Porque aquí hay lore, obviamente. Terminar de explorar que esa parte de arriba, esa parte que se ve ahí arriba. Y luego nos vamos a ir a otra zona donde nos reencontraremos con un enemigo, amigo, un compañero,
un familiar, no lo sabremos. Ahí lo vamos a averiguar. Matamos a estos weones. Ya. Lo averiguaremos en el siguiente. No, mentira. Hoy día sí o sí lo hacemos. Hacemos esa wea. Hay que subir. Por aquí no. ¿Por dónde, weón? Ah, por aquí no se puede subir. Pero se puede caer. ¿Qué hay aquí, weón? Que ya no me acuerdo. Mira, ¿veis? Por acá no se puede subir. Ah, ¿no? ¿Sí? No. ¿Qué hay aquí? Oh, ah, acá está cerrado, weón. Aquí, bueno, uno va para allá y es boca sucia, la weón. ¿Qué hay acá? Ah, no, eso ya pico. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta mina tan peculiar. Chucha. ¿Qué es ese ruido, weón? ¿Es abajo? Ah, sí, yo decía que era ese ruido, weón. Ya. Veamos, dijo el ciego. Ya. ¡Uy, weón! No me acordaba de esos culios. Ya, este igual es como un mini... mini guardián del cristal. No sé si se acuerdan de ese jefe que matamos el capítulo anterior. Ya, ¿vamos por arriba o vamos por abajo? Por arriba, como los weones. ¡Ah! ¡Puta! ¡Uy! Me quita dos weón, igual que el... igual que el jefe, weón. No estaba yo... ah, weón. Bueno, es un jefe que es parecido a este, pero más grande. Así que solo disfruto este escucho que hace. Bueno, sí, por eso siempre tomo en cuenta que... ¡ay! Que muchas veces no son personas como seguidas en los streams. Entonces hago como un recuerden y pongo en contexto. Aquí. A ver, ¿qué hicimos en el capítulo pasado? En el capítulo pasado... fuimos a Cuenca Antigua. Ay, se cayó el weón. Donde encontramos a un enemigo muy peculiar. Que se parece mucho a mí. Y se llamaba Rótulo Roto. Rótulo Roto. Y se parece a mí. Y luego... a ver. Está la... está como la... ¿te acuerdas? Aquí tenemos una habilidad que es este. El anillo onírico. Chucha. Que con él como que podemos entrar al mundo de los sueños. Por eso se llama Anillo Onírico. Y podéis leer como la mente de los personajes. Una wea así. Y si tú regresas a donde está ese jefe Rótulo Roto. Chucha. Hay un... llegas a una zona en la que está el mismo jefe. Pero esta vez se llama Familiar Perdido. Así de brígido. Uy, ¿cómo que no le dio el weón? Ahí está. Lo que quiere decir que ese weón que se parece a nosotros no es nada más y nada menos que familiar de nosotros. Es decir, que es de la misma especie. Y si esa wea se llama Rótulo Roto, ¿nosotros entonces qué somos? ¿Un rótulo? Puta, el weón no... chucha. ¿Cómo se matan estos weones? ¡Ah! Pico. Después vamos ahí. Creo que es solo un Caterpie, así que no vale la pena. Todavía. Todavía. Todavía, porque la idea es rescatar todos los Caterpies. Chucha, weón, me voy a morir, conchetumare. ¡No! ¡Puta la wea! La wea... ya, si no es lejos. Es cerca, es cerca. Ya, a ver. Ya, fuimos... aquí. Cuenca Antigua. Aquí conseguimos la habilidad que mostré recién. Esta, el doble salto. La conseguimos ahí. Y bueno, nuestro objetivo ahora es avanzar con la historia. A avanzar con los acontecimientos más que nada. Porque la historia en sí uno tiene que buscarla y tiene que deducirla y todo eso. Y bueno, es bastante explícito con varias cosas. Así que no es... pero con otras no, pues. Chucha. Ya. Yeah. Entonces, nuestro objetivo es, después de explorar esto, vamos a venir aquí al límite del reino, donde nos encontraremos con un personaje que ya conocemos.
Y ese personaje nos dará la posibilidad, o abrirá el evento, en el que podamos abrir esta puerta que estaba aquí. ¿Y qué será esa puerta? No lo sé. Lo averiguaremos. Como dije recién, lo averiguaremos. ¿Y a dónde está mi alma, weón? Chucha, ahí está. Acá está ahí. Ven, conchetumare. Ahí está. Chucha. Me vengo. O sea, vengo de venganza, de venganza. Me voy a vengar, me vengo de venganza. A eso me refiero. Conchetumare. La wea, como que después de que lo dije, me di cuenta de cómo sonó la wea. ¡Ay, compadre! ¡Ay, comadre! ¡Ay, comadre! Ve para acá, conchetumare. Ahí está. Ya, entonces por abajo no era. O sea, por abajo es como el tal caterpiculeo. Que después vamos a salvar. Así que, puta, vos me cargan estos enemigos de mierda, conchetumare. Te pusiste Pinky, ah. Qué croqueta. Qué croqueta, güey. Croqueta. Chucha. Y ahora sí, vamos por arriba entonces. Y aquí hay otro weón. Ya se muere. Este. Ahí está. Ya subimos aquí. ¡Ay, weón! ¡Vos no, conchetumare! ¡Allá! Y ahí acá. ¡Oh! Ahí tenemos. ¡Ah! ¿No me quita dos? Yo pensaba que sí. Acá. Hay un pa' abajo. ¡Miu! Y aquí es plata y ¿qué más? ¿Ninguna mierda? La wea mala. Ya. ¡Oh! Tenemos. Bueno, está llena de alma. Le pegamos porque podemos. ¿Y aquí no hay nada? ¿No? Bueno. Pipipim. Y listo. Recursos, más que nada. Matamos a este weón porque puedo. Ya, continuamos. Este. Muérete. Ahí está. Ay, vos no, weón. ¡Ay, weón! ¡Oh, conche tu madre! ¡La vea! ¡Oh, weón! ¡La vea! ¡Meo, trumea, weá! ¿Qué me dice ahí, conche tu madre? Me siento orgulloso. Ya. Seguimos. Aquí hay otro de estos weones. ¡Ay! Ya. ¿Acá se abre? No. Uy, ¿y aquí? Se acabó la música, weón. Voy a subirle un poco el juego. Se apagó la música. Ya. Ya. ¿Aquí no hay nada? No. Ay, no, chucha. Tengo que usar el dash. Ya. Tú ven. Ya. ¿Y aquí hay algo? ¿O no hay nada? ¿No hay nada? Buena mala. Allá. Ya. Aquí de nuevo hay que usar el super dash. ¿Y aquí? ¿Se escucha viento, weón? ¡Oh! Corona de Hollow Nest. Y se apagó la música, weón. ¿Y esto dice algo? No. Lol. ¿Y esto? ¡Mineral pálido, weón! ¡Bien! Para mejorar el aguijón. ¿Pero qué es esto? ¿Quién es esta persona? Esta cosa. Esta estatua. Sí,
Recuerdo luz. ¿Algo más? Recuerdo luz, eso no más. ¿Y si me tiro aquí? ¿Llego ahí? ¿O no? Parece que sí. ¿Y si uso esto? Ahí llegó esta zona, ¿no? Sí. Brígido. Bueno, no se olviden de esa silueta. Recuérdenla. Esa estatua. Bueno, va siendo hora de que vayamos al objetivo de este stream. Para eso vamos a ir a Hueca Sucia, que es como el... Creo que es el... El ciervo más cercano que tenemos. Ya, papá, para abajo. Para abajo, ¿no? Sí. Vamos nomás. Ya. Ya, por aquí. Fácil, fácil. No, debería ser difícil. Ya, me encima con el doble salto es mucho más fácil. Y aquí bajamos. Y va a llegar más rápido. Ya. No, no está Betra, güey. Mapa actualizado. Ya. ¿Me dice algo, señor? La mayoría de los viajeros toman rutas tortuosas alrededor de los acantilados de aquí, al lado, para llegar a Hueca Sucia. Ahora es una caminata difícil, pero durante los comienzos del reino era mucho más fácil. Antiguamente se accedía por un viejo camino a través de los acantilados. El puente que llevaba hasta allí se derrumbó hace tiempo, pero aún así una enorme puerta impide la entrada. No puedo quejarme, solo hemos tenido que acomodar a unos pocos viajeros, incluso en los tiempos de mayor ocupación. No me gustaría que hordas de bichos bajaran a Hueca Sucia. Me gusta el silencio. Ese... ¿Lol? Ahora un ruido afuera. ¡Ah, el ascensor por el que bajé recién! Ese viejo y ruidoso ascensor, ¿a dónde lleva? Supongo que las viejas minas que excavaron en la cima. ¿Has estado ahí arriba? ¿Es verdad que crecen cristales allá por donde pisas? Una vez un aldeano trajo uno de esos cristales a la aldea. No entiendo bien por qué les fascina tanto. No puedes comerlos y no sirve muy bien de almohada. No creo que merezca la pena tanto esfuerzo. Oh, weón, el viejo culiao, conchetumar. Te pega la mea filosofía, weón. Hola, buena, Fraps. Fraps mono culiao, ¿cómo estáis? Ahí me dice lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué tal ha estado tu día? Tu viernes feriado, tu viernes santo. ¿Comiste pescadito? Ah, está durmiendo Breta aquí. Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Estoy mejor del resfrío. No sé si se nota. Y bueno, pues tenía harta ganas de jugar Holone, weón. Entonces estoy más contenta que el... ¡Oh, cevichito, weón! ¡Ay, qué rico, conchetumare! ¡Qué rico, weón! Yo a la noche voy a comer panadita camarón. Camarón queso. Oh, qué rico ceviche, weón, para la calor. Uf, viene como... viene como anillo al dedo, weón. A ver qué me dice... ¿Actualizó el este? El Salvador Blanco vuelve. Salvador... Ah, no, esto ya lo leí. Ya, ¿me dirá algo si le hago esto? Viajero blanco, no tengas miedo. Hace frío afuera. La cama está mullida. Ah, ya. Bueno, esta loca está enamorada de mí. Uf, camarón queso, la puta madre, qué rico. Sí, conchetumadre, qué wea más rica, weón.
Ya, bueno, aquí está esto, ¿no? Sí, pero esto lo vamos a ver después. A lo que vinimos hoy. ¿Tengo plata para comprarle hueá al Slime? ¿Me decía algo más? He estado oyendo cosas sobre los extraños que han venido a la ciudad. Son extraños, sin duda, por lo que me han contado. ¿Qué interés tienen en este pequeño, desgastado lugar para ellos? Creo que tú tienes la respuesta para eso. Sí, yo activé la wea que los trajo. No es un asunto mío, desde luego, pero estaré atento a sus negocios y promesas. Mantén tu aguijón medio desenvainado. Sí, sabes a qué me refiero. Que esté alerta. Tiene los bolsillos vacíos. Si necesita más geo, acércate a las ruinas y caza para. Sí, esa es la misma wea que me hizo. Ah, ya le compré todo al Julio. Ah, bueno, entonces pico, chao. ¿Saben qué quiero hacer, weón? Quiero. Antes de ir allá, porque obviamente tengo que prepararme, hay una weá que necesito con urgencia. Porque esto. Y voy a ir a donde la weona que me vende muescas. Ahora son cruce infectado, recuerdo. Que me vende. Me vende. Me vende muescas de amuleto porque. Para ponerme más weá. Porque tengo muy poco espacio. Puta, verdad que no se puede bajar, weón. Ay, pero doy la vuelta para arriba. ¡Ay, conchetumare, 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 conchetumare! Cuidado. Ahí está. Bienvenidos a cruces infectados. ¿Ya es por aquí? Sí. Pasamos de estos weones. Adiosito. Oye, pasaba a saludar. Debo salir. Ah, sí, dale nomás. Adiosito, un abrazo, que te vaya bien. Gracias por pasarte igual. Me sale, se alegra la compañía, sí. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos a lo mejor en la tarde. O mañana. Mañana sí o sí nos vemos, bueno. Aquí hay algo, bueno, que no había visto antes. Acá. Por aquí, por ahí, güey. No he ido por aquí. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un Caterpie. Acá está. ¡Holi! Y nunca. Mañana los vimos. Un rulito se pasó. ¿Un rulitos? ¿Cómo? ¿Dónde, dónde, dónde? No caché, no caché. Bueno, bajamos. Ya, es por aquí. Aquí sí puedo bajar. El frap tiene rulitos. ¡Ah! Ni puta. No tenía idea. Qué bacán. Uy, esto. No, no sé nada. Aquí. Está buena. Pero antes de comprar, ¿qué me dice algo? Ah, no, ya no, ya me lo. Ya es lo que me dice siempre. Ya le digo rulitos, sí. Ya, esta wea me interesa. ¿Por qué estás cagada? No son necesarias todavía. Yo me compraría, me aseguraría esto. Ya, me alcanzaba dos. Y bueno, me compraría. El más caro, del más caro al más barato. Y el Perkin culiao. Ah, yo le digo y Perkin culiao, pero más rulitos. ¿Está bien? Ah. Ya le compro este. Este también, porque puedo. Me gasto toda la plata en esta wea nomás. Y esta wea. Y listo. ¡Ay, me alcanzaba este! Ya, mira, y ahora solo me falta la muesca nomás. Probablemente haya charms que nunca use, pero la wea es coleccionarlos. Ya. Veamos. Tengo espacio para dos. Si saco esta weá. ¿Qué ponemos, weón? Aumenta el daño de los hechizos. Este me da un escudo, ¿sí? Conjura un escudo que gira alrededor.
Es que no tengo ni, no tengo mi, como mis main, los que yo usaba siempre. Pero bueno, a ver, pongámonos ese, este y. Y uno que cueste uno. Uno que cueste uno, uno que cueste uno. Creo que no tengo que cueste uno. ¿Este cuánto cuesta? Dos. Ah, mira, hagamos una wea. Hacemos esto. Y ahora tengo el aguijón mucho más largo, weón. La tengo larga, weón. Pero creo que no es mucha la diferencia. Mejor me pongo una wea que me sirva más. ¿Esto qué hacía? Esta wea no. Esta wea no. Yo creo que esta. Sí, esa es mejor. A veces viene bien. Y ahora sí, volvamos. Volvemos y ahora sí vamos a donde debemos ir. Si consigo otro mineral pálido, puedo mejorar el aguijón. Chucha, no me salió. Ya curamos. Y el ciervo está aquí abajo. ¡Corre, conchetumare! Ahí está. ¡Rar! Ya. Bueno, algo es algo. Espérate, ¿a dónde tenemos que ir? Para llegar acá. En la estación del rey. Estación del rey. Ahí está. ¡Ya! Nos sentamos y listo. Vamos, vamos, vamos. Hoy ya van a ser las 4, weón, y tengo hasta las 5. Estación del rey. Por abajo. Uy. Oye, ahí hay plata, weón. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí, conchetumare? Allá. ¡Tu vieja! ¡Ja, ja, ja! A ver. ¿Qué hay aquí? Ah, oh, no, aquí salimos a la ciudad. Bueno. Ya, es por acá. ¿No será acá? Sí, bien, conchetumare. Ya, bajamos. Aquí está el asiento muerto. Y por aquí. Ay, chucha. Ya. Ya, ahí no, todavía no. Y aquí llegamos a límites del reino. Chucha, están cayendo cadáveres, weón. Ay, no puedo ir por ahí todavía. Ya, y aquí. Ah, no, acá no hay salida. Y hay que seguir subiendo por acá nomás. Pero no se puede. ¿O sí? No, weón. ¿No puedo subir más? Wea mala. Por ahí hay algo para subir. Oye, estos bichos culiados, weón. Ya. En la siguiente, ya. Ay, este enemigo no, weón. El enemigo que todos odian.
Se da cualquier plata ese enemigo. Este no. ¡Ay! Es que se tira tres, weón. Es más difícil de esquivar. El guanaco supremo le llaman. Ya, por aquí no he subido. ¡Oye, aquí hay plata! ¿Aquí yo fui hasta allá? Sí. Chucha. Ya, curamos. Ya, subimos. Ah, por aquí, acá hay algo. ¡Ay, aquí hay algo! Ya. ¡Ay, aquí! ¡Ajá! Diario del errante. ¿Tú me decís algo? No. Ya. ¿Seguimos subiendo? Sí. Ay, ese bicho culiao. Caterpie, weón. Escuché un Caterpie. Ahí está. No, está cuidado por el guanaco, culiao. Ahí está. Puta, oh, cómo se esquiva esa weá. Chao, Caterpie. Salvamos un Caterpie, bien. Ya que no hay nada, no. Ya bajamos. Y aquí están los Perkins campeando. Que no se va. Among Us, ¡ah! Mapache Skater, muchas gracias por esa rey, weón. Hola, hola, hola Mapachín, ¿cómo estás? Muérete, coche, tu madre, ahí está. Guanacos culiados, weón. ¡Ah! Puta, weón, deja escupir, guanaco, conche tu madre, weón. Encima tira tres disparos, weón. ¡Ah! Bueno, ahora sí, bueno, ¿cómo estás, Mapachín? Cuéntame, ¿qué tal tu día, tu semana, tu. Tu Viernes Santo, ¿qué tal? Ahí los rezos, ¿cómo estuvieron los padres nuestros? Esclavo a la princesa. A ver, conchetumare, bicho culiao. Ahí está. Bien, bien, acá disfrutando el Viernes Santo, bueno. Ah, mira, aquí vuelvo a donde estaba antes. Esperando. Esperando la vía cruci y los huevitos de Pascua. Sí. Yo creo que no voy a tener huevo de Pascua, no sé. Me da lo mismo. ¿Ya? Ahí está. Bien, bicho culión. ¿Aquí no hay nada? No, hueá mala. ¡Ay! ¿Te esconde un huevito entonces, mapache? ¿O tú eres el que lo esconde? ¿Aquí hay algo? ¿Tiene pinta? No. ¡Ay! Puta, casi. Ya, se murió. Listo. Ahí, ya. ¿Aquí no hay nada? No. ¿Y acá tampoco? No. ¡Ugh! Ahí está. Muere, guatón. ¡Guatón! ¡Ay! Ya. ¿Aquí hay algo? ¡Ah! Sabía, weón. ¿Y qué hay aquí? ¡Oh! Parece que le hago cosquillas a alguien. ¿Ya? Ya aquí no hay nada. Chucha. ¡Ah! Puta. Ya. Subimos. ¿Aquí hay algo? No. ¿Y aquí? Tampoco. ¿Y acá? Acá hay salida. Ah, y salimos por arriba. Están estos bichos culiados. Escuché un... Ahí está. Esa wea que explota, wea. ¡Ay! Puta. No quería bajar, weón. Ni que tengo que darme la vuelta. ¡Ay, bicho curioso! ¡Mierda, güey! ¡Muérete, puta! Ahí está.
Ay, bicho conchetumare. Ya. ¿Dónde estoy? Abajo. Ya. ¿Se puede subir de aquí? Dime que sí, weón. Allá. Porque hay un... Hay cierto punto... Corre, corre. Ahí está. Hay cierto punto en el que... no puedes volver a subir. Tienes que darte la vuelta, weón. Ya, por aquí. Ya. Aquí volvemos a subir. Chucha. ¡Exclamó la princesa nuevamente! Puta, lo siento. Acá arriba. Ya no hay nada aquí. Hueá mala. Estamos cerca de esa cueva. Ya. Oh, aquí hay un cadáver, weón. ¿Y qué dice? Era un campeón. No moriré aquí. Lo siento, parece que ya moriste. ¡Ay! No, otra vez ese bicho culiado bastardo, conche de madre. Ya. Lo esquivé, weón. ¡Ah! Ese no. ¡Puto bicho de mierda! Ahí está. Todos odian a ese bicho, weón. Nadie lo quiere. Fue creado para ser odiado, weón. ¿Ya? De milagro, weón. Ya, y acá arriba. Estamos en esta zona. Ok. Muere, weón, muere. Hay tantos saltamontes, todos no sé qué son. Ya. Aquí es como. ¡Ay, weón, weón! ¡Corre! Ok, se fue la música. Hay muchas de esas mierdas. Que explotan. ¡Ay! ¡Ah! Ella. Aquí vuelve la música. Y acá se apaga. Ciudad de la... Ahí llegamos a Ciudad de las Lágrimas. Chucha, chucha, chucha. Ahí está. Mató a uno. Ya. ¿Aquí es algo? No, una mierda. Ya. Acá arriba. Ya sé a dónde llegamos aquí, weón. Hola. Pequeño insensato. Ajá, otro guerrero que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo. Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un Mortal Kombat. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas que elijas. Las pruebas de arena se abrirán pronto. Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa, pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña geo. Me acabo de gastar todo, güey. Ahora, antes de que desenvaines tu aguijón y corras preso a la batalla, escucha mi consejo. Hay una cantera para guerreros justo ahí abajo, donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas. Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca. Ay, que no te quepa la menor duda, soy un guerrero aterrador. No me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual. El coliseo nos llama. Volveré pronto a la batalla. Haz una contribución y podrás acceder a la prueba de guerrero. Ya, 100 pesos. Ya. Muy bien, puedes acceder a una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular. Ok. ¿Me dice algo más? Para entrar a una prueba, da un paso hacia el tablero y coloca tu marca. Desde ese punto, tu destino está en tus manos. Ah, ya vale. Señor insensato, deme otra oportunidad. Demostraré lo fuerte que soy. Ok. Bajamos aquí. ¡Wey! Ya. Aquí están todos. ¡Mira quién está aquí, weón! ¡Sote culiado! ¿Qué quieres, chucho? ¿También has venido a reírte de mí?
¡Insensatos! ¿Acaso no habéis pensado que estar atrapado en esta jaula era precisamente lo que buscaba? ¡Claro, weón, obviamente! ¡Liberadme en la arena! Soy Zote el Todopoderoso, y tan pronto como ese daire mi aguijón termina vidas, tu sonrisa se convertirá en gritos de pavor. Ok, ¿algo más? Déjame, gusano inmundo. Debo descansar antes de que mi gran batalla... Reza porque no nos encontremos en la arena. Claro. ¿Y? Qué miserable es estar aquí atrapado en lugar de continuar mi misión. Vine a este reino a cumplir una promesa. Y eso es lo que haré. ¡Qué promesa! Y ahí, aquí hay más hueones que no sé qué dicen. ¿Somos todos bufones? Me siento. Mapa actualizado. Buenísima. Y hay aquí, bueno, me puedo cambiar los charms y todas las weas. Por ejemplo, me podría sacar este y este. Y me pongo no sé qué wea, pero... Aumenta el poder del hechizo. Este está bueno. Ya. Aquí, pum, pum. ¡Tan! Agüita. Buena, weón. A ver qué dice. ¿Por qué me perturba? Ya. Bueno, subimos aquí. ¿Y aquí qué hay? Ah, mira, aquí está. Aquí podéis ver cómo matan a los weones. ¡Oh, mataron a alguien! Y aquí se abre. Y acá creo que salimos. Sí, salimos. Ya, me acuerdo de esta zona. Pero ¿cómo llego aquí? ¿Qué pasa si bajo? Llego ahí. ¿Bajo? Bajemos. ¡Uy! Ah, pero puedo volver a subir. ¿Y esto? ¡Lol! Ah, pero tengo la huella llena. Así que no. ¿Y acá? ¡Ay, conchetumare! Que hay agua hirviendo. Ah, no, es agua normal. Lol. ¿Qué es ese ruido, weón? Espérate, justo se me lagueó, conchetumare. Hay un... Ya, ahí está. Alguien se está pajeando, weón. Ahí está, weón. Mira cómo... ¡Mi precioso! Enemigo culiao. ¿Aquí hay algo? ¡Ajá! Mira, si me... Soy más pro, weón, que esto. Ídolo del... Del rey. ¿Algo aquí? No. Ya verán para qué sirven esas weas. Ya, básicamente hay que perseguir a este culiao. ¡Ay, quedé encerrada, conchetumadre! Ahí está. Hay que perseguirlo hasta matarlo, weón. Ahí está, ahí le voy pegando. Lo escucha acá arriba. ¿Para este lado? No, para el otro lado. Ahí está. Listo, y así lo vamos matando. Bueno, cuando me quede sin alma voy a tener que acercarme nomás para no quedar de otro. Ahí está. Ay, chucha. Y ahora de nuevo. Buscando al weón, concha tu madre. Ahí lo escucho. Chucha. Ay, que esas weas se quedan. Ah,
Chucha. Ya. Pero ese weón no está infectado, ¿vos cacharon? Está loco por naturaleza, ¿sabes? Chucha. Era yo. La wea. A ver, ¿dónde está el weón? ¿Está abajo? No, está arriba. Sí. Ay, weón. Ahí está. ¡Mi precioso! A ver, ¿qué me dice? ¡Amiga, tan yo! A ver, ¿qué tenía? Llave simple. ¡Mira, una mierda, weón! No, mentira, sí. Para poder abrir todo, weón. Ya. Y aquí bajamos. Y no, ahí me ha salido, ¿no? Ah, o sea, puedo salir. Puedo volver a salir por arriba, creo. Ahí. Todo por una llave simple, weón. ¿Se abre aquí o no? Sí, aquí se abrió. Amiga, tan yo. Ya. Ya nos sentamos. Y actualizamos el mapa. Sí, esa es sin salida. Ahí. Creo que aquí es donde tengo que ir. Ya. Bueno, señorita Safo, ya que usted está aquí, me trajeron helado, qué rico. Oh, qué rico, ven. Quiero que me diga una cosa. ¿Quiere que hagamos la primera este del Coliseo? ¿O nos vamos, en busca del jefe de la zona? ¿Qué me dice usted, señorita? Cuente. ¿Qué le interesaría ver primero? Igual el objetivo es ir a buscar el objetivo del stream era ir a buscar el jefe de la zona, pero puedo hacer esto primero y después lo otro, ahí dependiendo. Por último, hacerle un intento. Dígame usted, ¿qué le tinca? Si a las 5 tenéis que irte... ¿Cuántas de hora hay? Ay, no sé, bueno. Depende de cómo me vaya. Si lo hago bien. Si es que lo paso siquiera. Parece que el objetivo va a ser ir al jefe de la zona. Y jefe, entonces, bueno, ya. Esto va a quedar para otra ocasión. De hecho, podría dedicarle un stream única y exclusivamente al Coliseo. En un futuro stream... Yo creo que antes de terminar el juego, no sé. No, es que conviene hacerlo antes. Chucha. Conviene hacerlo antes. ¡Ah, se cayó el weón! Chucha. ¡Puta maricón de mierda! Ahí está. Ya. Vamos al jefe, entonces. Por aquí. Cero confianza, sí. Ay, weón. Ya, no dispares. Ah, puto, mira, si es más maricón que la mierda, weón. Cuidado. Puta madre. Ya, huyamos, no más, huyamos. Uy, uno de estos, por favor. Miren, los weones me siguen, weón. Muéranse, perkines, bastardos culiados, weón. Ya. Abajo. Se supone que en ese bloquecito que me falta es donde está el jefe. Así que vamos para allá. ¿Saqué todo esto? Sí. Ya bajamos. Ya. Y... ya, voy bien. Ay, no me puse el amuleto que... que recolecta la plata, weón. Ya bajemos fuera aquí. Porque podemos.
¡Ay! ¿Por aquí no? No, por aquí no. Chucha. ¡Muérete, bastardo! ¡Muérete, bastardo! Ahí. ¡Por! ¡Uy, weón! ¿Cómo que por aquí. Ya, por acá no fui, po. No fue que no podía, fue que no fui. Chucha, weón, pero... ¡Bicho culiao de mierda, weón! Ya, por aquí. No, por aquí sí. No sé. Sí, es por aquí, creo. ¡Ajá! ¡Oh! Aquí hay un asiento, weón. ¡Ah, sí! Por aquí. ¡Aquí el jefe, weón! ¡Aquí el jefe! O sea, no acá donde estoy rompiendo, sino... Por aquí está, por aquí está. Diario del errante. Esta ceniza atrapado. Esto es ceniza, weón. ¡Uy, uy, uy! Sí, se viene el jefe, weón. Así que... No sé si puedo usar esto, weón. Voy a hacer maraca y me voy a poner eso. No sé, voy a ver. No sé qué charm me servirá, weón. Qué mezcla, es que tampoco tengo muchas muescas. Ya se viene, weón. Vamos a ver un... Vamos por aquí... ¡Oh! ¡Hornet! ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a volver a ver un personaje? ¡Oh! Y se va, weón. Esa fue Hornet de la segunda jefe del juego. Antes peleamos con ella. Mucho. Al principio del juego peleamos con ella. Probablemente, no sé si usted lo vio, Zafos. A lo mejor no. Creo que todavía no estaba en macizos cuando empecé el juego, así que no. Weón. Esto se ve muy de jefe. No, pero... Ya. Ya, conchetumare. A ver si lo hacemos la primera, weón. ¿Persigues una verdad más profunda? No es algo que los débiles puedan soportar. Ay, conchetumare. Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré, mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro. Ok, Hornet 2. Ahora más rápido, weón. Ven pa' acá, weón. Puta. Adido. Como decía recién, la Hornet Flight. Toma, buena. ¡Ay! Ven. ¡Ay! ¡Ay, no! No empecéis con esta mierda. ¡Ay! ¡I got it! ¡No! ¡Ay, puta! Encima apenas se ve, weón. A donde todo está blanco. Ya, weón, cúrate, conchetumare. Ya, quita esta mierda, quita esta mierda. ¡Ahí está! Vamos, weón. ¡Ay, saltó justo la puta! ¡Ja! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Quita esta mierda! ¡Ay! Ya, vamos. ¡Ay, no! Uy, casi me hace el. ¡Ay! ¡Ay! No. Chucha. No, cúmules de mierdas. La sacamos. Ya, mira como una pro la saqué, weón. Uy. Sácala. ¡Uy! Toma, weón. Ya. Ahí hay que aprovechar de curar. ¡Uy! ¡Adiós!
me ocurre lo bueno. Ya, ya. Tú puedes amar ya entera flight de la Hornet, weón. Toma, weón. Puta. ¡Ay, mierda! Me estoy poniendo nervioso, weón. Vamos, vamos, que le hacemos la primera. ¡Ay! Después voy contigo, primero. ¡Ay! Debía haber saltado, weón. ¡Ay! No. ¡Uy! Ya. ¿Será que la hacemos la primera? ¡Adiós! ¡Oh, weón! ¡La hicimos la primera! ¡Conchito! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y me costó tanto hacer este que me la primera vez. A ver, ¿qué me dice así primero? ¿Es suficientemente fuerte? Sí. La Fenun Finido. Qué fuerte eres. Podrías hacerlo si tuvieras voluntad. ¿Hacer qué? Pero podrás alzar tu aguijón tras saber de su trágica concepción y conociéndote a ti mismo. Hazlo entonces, fantasma de Hollow Nest. Adelante. Graba esa marca en tu coraza y proclámate rey. ¿Qué? No. ¿A la primera, weón? No me lo creo, conchetumare. ¿Cómo que proclámate rey? ¿De qué me estás hablando? Lul. ¿Se dan cuenta? Coraza desechada. ¿Se dan cuenta que esta como boca o algo se parece mucho a la corona del rey? ¿Pálido? Coraza desechada. Ok. Inspeccionar. Ay, ¿qué pasa si uso esto? Marcado por marca del rey. Hollow Nest reconocerá a un nuevo gobernante. Las puertas del reino se abrirán. Conche tu madre, weón. Ay, no, weón. Corre, weón. Ay, no, weón. Ay, qué linda. Me salvó. Brígido, weón. Ahora hemos sido marcados por el rey. Mapa actualizado. Coraza desechada. Y ahora no se puede volver a ir allá, weón. Dirigido, weón. Ya. Bueno, yo creo que terminaríamos de. Oye, oh, weón. De explorar aquí. Chucha. Ay, no te vi, no te vi, no te vi. Terminaremos de explorar el ¿cómo se llama? Límites del reino. ¿Por aquí o no? No, por abajo. Ay, no puedo ir para allá, weón. Pero ya sé cómo ir para allá. Ay. Ya. ¿Aquí hay algo? No. Ya, bajamos. Creo que hay una conexión con canales reales. Vamos a hacerla. Ya.
Uy, caleta de mono, weón. Todavía no me la creo que me la pasara la primera, weón. Aquí está la conexión. Chucha, puta. Ah, bueno, me dejó acá arriba. Oli. Parece que los habitantes de ese no querían seguir a esa. Bueno, a este weón yo ya le compré el mapa. A ver. ¿Y dónde está la unión con? La unión con. Se supone que acá abajo. ¿Dónde está Cornif? ¿Es más abajo? Ay, chucha, weón. ¿Sí? ¿Acá? Pero no se puede pasar para acá, weón. Debe estar cerrado, weón. Ya. Entonces, ¿volvamos a Ciudad de las Lágrimas? Puta madre. Y vamos ahí a demos la vuelta por canales reales. Ahora tenemos que ir aquí. Voy a tener que hacerme la vuelta por acá, ¿no? Podría ver si puedo pasar por ahí ya. Bueno, ahí vamos. Cuidado con este weón, ¿eh? ¡Ay, qué maricona! Ya. Volvemos a la estación del rey. Ya. Tu vieja, caca. Acá está tu vieja, caca. Qué buen tema. Ya. Aquí hay que darse la vuelta. ¡Nara! ¡Hola! Ah, y no voy a decir nada por tener la marca del rey, weón. Así que había otros. ¿Otros qué? ¿Otros receptáculos? Aquí están los enemigos cuyos desagradables, weón. Estoy trepando, estoy pisando mierda, weón. Uy.
Es por aquí, ¿ver? Sí. ¡Miau! Pa 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 pa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, weón! Aquí usamos este. ¡Miau! 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 Ya creo que sé qué hay aquí. Efectivamente. Y aquí tengo que venir luego, weón, bueno, porque si no. Aquí no. ¿Se acuerdan que esto lo firmó el defensor? O sea, el que está. El que vieron recién. Mira, ahí está su. El dibujito de él. ¡Oh! Y ahora está abierto aquí. Y fue porque lo derroté. A ver qué hay acá arriba primero. Ay, chucha, hay weones. Weonas, que diga. Y abajo. Hay trampa. Nada, weón. ¿En serio, weón? ¿En serio, mierda, weón? LOL. Ven pa' acá, concha tu madre, ahí está. Uy, no puedo pasar para allá. Ya, y aquí. Ahí sí. Oh, me, enemigo, weón. ¡Ay! ¿Ya? Chucha. Ya, ya. Ah, ya, no fue tan difícil. Ya recolectamos la platita. Ya. Ay, no, se lo dio justo, güey. Un caterpillar, güey. Pero voy a esperar a que se deslague porque si no ni un brillo jugar, po. ¿Se deslague o no? Ni que hay un caterpillar triste que tengo que salvar. Ahí está. Oye, pero aquí no está, weón. ¿Dónde está ese caterpillar? Está como por acá. O a lo mejor tengo que bajar. Arboleada de Isma, weón. ¿Y quién es Isma? Ya lo averiguaremos. Oh, creo que esa es Isma. A ver, ¿y si uso esto? Ogrim, no queda tiempo. Oh, ¿quién es Ogrim, weón? Yeah. Has consumido lágrima de Isma. Se repelerá el ácido. Nada en agua ácida sin sufrir ningún daño. ¡Bien! Y me dice, eso. Ogrim, no queda tiempo. ¿Quién es Ogrim? Bien, y ahora me puedo tirar al agua, weón. Al agua ácida y no me hace nada. Aquí está el caterpie. Y por acá se abre el camino, ¿no? Ah, sí, por ahí se sale ya. Ya. Chucha. Ya, pero es más rápido por arriba ya. Y aquí
Bien. Oh, salimos por abajo. Bien. Salimos donde recién. Ya. Ya dimos la vuelta. Así que vamos a Cuenca Antigua nomás. Continuamos. Y yo ahora puedo meterme al agua nomás así. ¡Ay, chucha! ¿Cómo hacemos esto? ¡Oh! ¡Qué pro, weón! Cálculo, conchetumare. Ya. Y así nos ahorramos darnos la vuelta. Aquí había algo, ¿no? Sí, estaba el arbolito, sí. Ya vamos nomás de aquí, a ver. ¡Ay! ¿Y a dónde era la hueva abajo? ¡Ah! Oh. ¿A quién le pegáis vos? Ya es aquí. Sí, güey. ¿Se escuchan campanas? ¿Se escuchan campanas? Ah, sí. Ay, afuera. Ay, yo dije, es del juego, weón. Ya. Bajemos, pues, weón. Ahí está la cara. Cuenca Antigua. Oye, oh, esta, weón. Echemos la plata, weón, a ver qué me dan. Hay solo 400. Ahí. Un fragmento de vasija. Bien. Nos falta uno y tenemos una vasija más. ¿Y es eso, hermano? Sí. Una mierda. Y aquí estaba Cornifer. Uy, no lo vi el weón ese. Ya. Hay que ir aquí primero, yo creo. Tierras de Palacio. ¿Qué tal la zona esta que no habíamos visto? Inspeccionar. Un cadáver con una coraza blanca. Y si yo hago esto... está como protegido, ¿cacharon? ¿Y estos hueones qué dicen? ¿Dónde estás, querido rey? Se fue el hueón. Y aquí hay para abrir. Estación oculta. Oh, no me acordaba de esto. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. ¿Insertar geo? Sí. ¡Ping! ¿Y quién viene ahí? Ciervito. A ver qué me dice. ¡Ah! ¿Qué estación es esta? Escondida en las profundidades. Hasta que no oí la campana sonar, ni siquiera sabía que los evocaminos recorriesen caminos tan profundos. He descubierto algo asombroso, pequeñín. No importa lo mayor que me haga, el mundo sigue manteniendo estivadas sorpresas como esta. Ya, y eso no. Este no conocía esta wea. Mapa actualizado, bien. Y ahí es como una forma rápida de llegar ahí, ¿no? Ok, por ahora no, no quiero ir a ningún lado. Ya, vamos para acá. Ya. Ahora vamos a lo que nos compete. Acá abajo. Y se acabó la. Ya, buen chido, madre, vamos, güey. Estoy en...
Estoy en Minecraft escuchando decir fiu. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Nuestro receptáculo puro ha ascendido. Tras de sí deja tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido. Por su creación, no volveremos a entrar a ese lugar nunca más. Y te das cuenta que el símbolo que está en la puerta es el mismo de la marca que me dieron, weón. Lul. Y aquí estamos. Chucha, chucha. ¿Dónde estamos, weón? Nadie lo sabe. Okay. ¿Le di plata? Sí. Ya. Mira esto, weón. Son cabezas. Y se parecen mucho a la mía, ¿eh? Ahí hay más. Chucha. No caigas tan rápido. LOL, mira, esta se parece harto a la mía, weón. ¿Y dicen algo? No. Mira, weón, cada vez hay más. Conchetumare. El abismo. Ay, estoy caminando sobre huesos, weón. ¿Qué es eso? ¡Oh! Calla, weón. Es como cuando yo pierdo mi alma. Lul. O sea que son de mi misma especie. Es como que mi especie haya sido exterminada. O tal vez no. Vayamos por aquí primero. Ah, ya sé que hay aquí, mira. Pero no puedo hacerlo todavía. Veamos por aquí. ¡Ay, weón! Me asusté. ¡Qué miedo, weón! LOL. Uy, weón, qué chucha, me quitan uno. ¿Dos? ¿Me quitan dos, weón? No me sabía esa. A ver. ¿Verdad, weón? ¿Por qué me quitan dos? No recuerdo eso, weón. Pero son seres muy poderosos. Bueno, son como de mi misma especie, ¿ven?
Somos receptáculos. Cuidado que no se te acumule un hueón porque te pegan varios. Chucha. Ya. ¿Apagarlo? No puedo. Mi rey, lo siento. El mar me llama. Dame alma, por favor, weón. Ok. Algo prendí. Prendí... ¡Ay, puta! El faro. Y este que antes tenía tentáculos, ya no los tiene. A ver, por arriba. Ey, aquí hay algo. Sí. ¡Ah, puta madre! ¿Ya quiere nada? No. Oye, hay algo. Pero después se puede ir. ¡Oh! No lo puedo mover, weón. ¡Conchetumare! ¡Absorbido capa sombría! Presiona C. Para realizar un avance rápido hacia adelante, oculto lo de la sombra. Usa la capa para ataque y recibir daño. Ahora soy transparente, weón, mira. ¡Ah! ¿Callaste? Pero tiene un cooldown. Ya. ¿Y tú? ¿Lol? Ah, ya sé qué tengo que hacer aquí. Bueno, ahora yo puedo pasar por aquí y no la escena. ¿Y esto? ¡Huevo arcano! ¡Uy, oh, esa weá con chino madre! Ya, entonces yo puedo pasar por esto ahora. ¡Ajá! Y llego acá arriba. Estoy abajo, weón. Una huella del abismo que ha adquirido forma. Nada, nada. Y aquí es como que se pone a... Mira. Qué raro, ¿no? Bueno. ¡Ay! ¡Puta! Ya. ¡Ya! Uy, weón. Ya, entonces ahora podemos ir por el otro lado. Cuidado que acá están los cadáveres, que te quitan dos de vida más encima. Ay no, se la vio justo, weón. Chucha, oh. Ah. Ah, no, aquí no, verdad que no necesito otra cosa. Ya, a ver, estamos justo ahí abajito. Ahora hay que subir. Tantos cadáveres, weón.
Ya, curamos. ¿Y esto? Una piedra azul intenso sobre una tarima. Ok. ¿Qué abrirá esto? Ya. Hay que volver a subir nomás. Chucha. Chucha. ¿Curamos? ¡Oh! Y mira quién está aquí, güey. A ver qué me dice. Se enfrentó al vacío y asciende indemne. ¿Podría unificar tan vasta oscuridad? La fenú venido. Fantasma, veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento. Y ahora te envuelves en la sustancia de tu sombra. Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido... ¿A qué te refieres? Yo no comparto esa parte de ti, ese vacío crucial. Qué curioso, pues que tal oscuridad me dé esperanza, dentro de él veo la oportunidad del cambio. Te enfrentas a un viaje difícil que puede crear una oportunidad. Prolongar la éxtasis de nuevo de nuestro mundo o enfrentarnos al centro de la infección. Y ahí te hace spoiler de sacar el final bueno, el final malo. Te pediría que tomaras el camino más difícil, pero termine como termine, la decisión es tuya. Claro, pues ahí te está diciendo si sacáis el final bueno o el final malo. Pero obviamente yo voy a sacar el bueno. ¿Seguir ahí? Sí, sigue. Brígido. Ya, salimos y aquí hay un asiento, ¿no? ¿Dónde hay un asiento? Ah, acá. Aquí, mapa actualizado. Ahí está el abismo. Qué brígido, ¿verdad? Bueno. Primero que todo, me voy a sacar esto. Voy a poner esto. Y voy a poner esto. Y eso, bueno. No tengo el torso hechizos. No lo tengo. Bueno. Está brígido, weón. Ya. ¿Qué haremos en el siguiente stream? Déjame ver. Ahí no podía pasar. Ya. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente stream? Vamos a tratar como de no continuar o no encadenar eventos que hagan que continúe el juego. Sino que nos vamos a dedicar full a explorar lo que nos queda. Porque ahora con esta habilidad del dash negrito ya podemos llegar a zonas nuevas. Po. Y eso, para no saltarnos nada ni dejar nada atrás. Y ya igual si me acuerdo de algo que hacer, porque hay algo que necesito aquí. Chucha. Que necesito acá. Pero pues, para conseguir un coso ahí, pero no lo tengo. Pues, y no sé por qué no lo tengo. A lo mejor después me acuerdo y ahí lo hacemos.
Si me acuerdo, ahí lo hacemos. Si no, no, porque la idea es... Oh, chucha, cambié el mic. Porque la idea es... no jugarlo... O sea, jugarlo de pura memoria. Pues si no encuentro algo, no lo busco. La idea, esa no es la idea. Pero si ya me estoy demorando mucho, lo busco nomás. Pero la idea es no hacer. ¿Ya? Y eso más que nada. Bueno, ya se me hace tarde, así que... Muchas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado. Gracias Gamer Promedio. Gracias Fras por pasarte y todo. Muchas gracias de verdad. Gracias a Mapachín también que se pasó a ver. Y bueno, recuerden seguirme en mi Instagram, arroba la más mejor, y en mi YouTube de, que se llama la más mejor. Y el identificador es arroba la más mejor. Y eso me queda. Nos vemos en el siguiente stream. Chao. Nos vemos, guapa. Ay, qué lindo que son. Bueno, nos vemos. Chao.